Bienvenidos a todos a este evento virtual sobre nuevos horizontes en el manejo de la hiperpotasemia en urgencias. En primer lugar, quiero agradecer toda la organización a la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias con la colaboración de AstraZeneca. Y antes de presentar a los ponentes, me gustaría introducir un poquito el tema, explicar las razones por las que desde el grupo de trabajo de SEMES Diabetes, Endocrinología y Metabolismo hemos organizado esta jornada. Como todos sabéis, la hiperpotasemia es un evento que solemos ver en urgencias. La importancia de la hiperpotasemia radica en que nuestros pacientes tienen una capacidad de excreción del potasio por alguna razón disminuida, pues porque son pacientes con insuficiencia renal o con insuficiencia cardíaca o pacientes diabéticos. Y todos sabemos que tanto la hipopotasemia como la hiperpotasemia aumentan la mortalidad, dibujan esta U en la gráfica, sobre todo en estos pacientes que hemos comentado, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o diabetes. ¿Y qué importancia puede tener la hiperpotasemia? Pues que resulta que es una barrera muy importante en la prescripción de ciertos fármacos como los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí vemos a la izquierda pacientes que están con dosis plenas de estos fármacos y a la derecha pues, dosis no tan ajustadas, y vemos que cuando tienen una hiperpotasemia, tanto leve como moderada o severa, muchas veces parte del tratamiento al alta consiste en suspender estos fármacos o titularlos a la baja. ¿Y esto qué lleva? Pues que estos pacientes puedan aumentar su mortalidad al suspender precisamente los fármacos que sabemos que tienen un beneficio en su pronóstico de vida. Dicho esto, esta jornada tiene la idea de contestar a ciertas cuestiones como: ¿es la hiperpotasemia muy frecuente en urgencias y cómo son esos pacientes que vemos en urgencias? ¿La hiperpotasemia recurre y esas recurrencias tienen significación pronóstica o no? ¿Y desde urgencias podemos mejorar ese manejo que se hace? Porque sabemos que hay nuevos fármacos, nuevas oportunidades terapéuticas. ¿Tienen alguna utilidad en urgencias? Pues para resolver todas estas cuestiones interesantísimas, tenemos hoy dos grandes ponentes. En primer lugar, tenemos al doctor José Luis Gorriz Teruel, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Clínico de Valencia y presidente de la Sociedad de Nefrología Valenciana, que nos va a hablar sobre la importancia de las fluctuaciones del potasio en el manejo de la hiperpotasemia. Y en segundo lugar, el doctor Alberto Laizola Mendivil, que también es jefe de urgencias del Hospital Universitario de Cruces, nos va a hablar de la hiperpotasemia en urgencias y qué hay que hacer a partir del momento en el que decidimos dar el alta. Después de estas dos pequeñas ponencias, vamos a tener un rato, que es lo más interesante quizá, de coloquio. Le podremos formular nuestras preguntas durante todo el evento. Vais a ver que tenéis un correo electrónico abajo, directos@semes.org, donde podéis mandar vuestras cuestiones y yo al final de las ponencias se las puedo trasladar a los ponentes. El correo es directos@semes.org. Y sin más, podemos dar paso al doctor José Luis Gorriz. Buenas tardes. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a todos. Gracias a SEMES AstraZeneca por permitirme entrar en vuestro mundo de especialidad absolutamente crucial en estos tiempos. Y yo voy a comentar algo de hipercalemia, que como muy bien has dicho, la hiperpotasemia está motivada, entre otras situaciones, por la dificultad de excreción de potasio en pacientes con insuficiencia renal o enfermedad renal crónica. Y bueno, pues vamos a ver qué tipo de implicaciones pronósticas tiene la hiperpotasemia y qué nuevos retos se plantean hoy en día. Yo quiero resumir todo lo que sabemos de hiperpotasemia en una sola diapositiva, diciendo, pues ya has comentado que la hipercalemia es un problema grave.
potencialmente mortal y que en urgencias veis esta situación que os obliga a tomar actitudes y decisiones rápidas e inmediatas porque corre la vida, corre riesgo la vida del paciente, con un incremento de eventos de riesgos clínicos adversos a corto plazo, fundamentalmente a base de arritmias y muerte súbita, que niveles de potasio por encima de 5.5 se asocian a un mayor riesgo de hospitalización y mortalidad demostrado en grandes estudios, está ahí la referencia bibliográfica, y que, como has dicho, el bloqueo del sistema renal angiotensina ha demostrado grandes beneficios no solo en la progresión renal, sino en insuficiencia cardíaca, en patología cardiovascular, por lo que respecta a nefrología, sí, es la base del establecimiento del lentecimiento de la progresión renal o de la nefroprotección, tanto en el paciente diabético como no diabético y como en insuficiencia cardíaca. Y claro, los pacientes con enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca tienen elevado riesgo de padecer hipercalemia por los fármacos, por la disminución de la función renal, y este riesgo aumenta a medida que hay más comorbilidades. Y tal y como ha dicho también la doctora Álvarez, que la disminución o la suspensión de bloqueadores del sistema renal angiotensina, fármacos cardio y nefoprotectores se asocia a peores resultados y mortalidad, por lo cual ello dificulta el cumplimiento de las recomendaciones que dicen las sociedades científicas y los estudios basados en evidencia para poder conseguir estos beneficios cardio y nefoprotectores en nuestros pacientes. Entonces tenemos este dilema. Tenemos un paciente que puede presentar hipercalemia, tenemos beneficios de los inhibidores del sistema renal angiotensina o antagonistas del receptor mineralocorticoide, espironolactona y perrenona, que se recomiendan en las guías, beneficios demostrados en nefroprotección e insuficiencia cardíaca, pero por contra tenemos unos riesgos de hipercalemia, uso limitado de estos fármacos debido a esta complicación y que la mayoría de estos pacientes reciben dosis subóptimas de estos fármacos cardio y nefroprotectores. Por lo tanto, a ver cómo hacemos, existe un reto entre estas recomendaciones y las situaciones que pueden ocurrir en la realidad. Para plantear esto, pues nos preguntamos esta diapositiva que ha planteado Esther hace un rato. Es decir, ¿esto tiene implicación en la vida real? Pues realizamos un estudio en pacientes en urgencias en el que, aunque no era un volumen importante, eran todos los pacientes durante 15 años que presentaron hipercalemia grave, más de 6, y analizamos estas preguntas a ver si las podíamos responder. El objetivo era evaluar la asociación entre la trayectoria de medidas de potasio de los pacientes con hipercalemia aguda y mortalidad por todas las causas a largo plazo en pacientes que han presentado una hipercalemia grave. Entonces, para ello, esto fue un estudio observacional retrospectivo que analizamos no solamente una toma, sino analizamos una trayectoria. Lo interesante es, esta es una revista de alto impacto, la Revista Europea de Nefrología, que no es fácil publicar ahí, pero utilizamos una metodología compleja, una metodología muy moderna para demostrar en más de 788 determinaciones de potasio el objetivo de nuestro estudio. Entonces, en 172 episodios de hipercalemia de más de 6 descartada hemólisis, analizamos varios puntos, 5 puntos del estudio, es decir, la parte del basal es 5 momentos diferentes, pre-basal, hipercalemia aguda, a la alta de urgencias, al mes, 3, 6 meses, mes 1 y 3 meses. De manera que en vez de hacer una foto de la hipercalemia, lo que hicimos fue un vídeo de la hipercalemia. Este vídeo nos da una trayectoria del potasio para ver si realmente esos cambios durante la trayectoria tienen un impacto pronóstico. Eso nos hizo analizar 788 determinaciones de potasio confirmadas y en esta evaluación analizamos la evaluación de asociación de potasio con mortalidad, utilizando, como he comentado, unos métodos de state of the art, ¿no? de lo último en regresión de última generación de modelos de exposición dependientes del tiempo. Basalmente vimos que el 71% de los pacientes tenían enfermedad renal crónica, que eso puede ser importante o no, pero ¿cuál es el mensaje de esto? Que el 28% de los pacientes no presentaban enfermedad renal crónica, por lo tanto, la hipercalemia grave de más de 6 puede ser un hecho impredecible, que es lo que se ve en urgencias en ocasiones. Un tercio de los pacientes tiene insuficiencia cardíaca, un poquito más de la mitad eran diabéticos y el 11.9% eran pacientes en diálisis que podían haber acudido por una complicación como es la hipercalemia, cierta frecuencia en diálisis. Y esta es la gráfica, la trayectoria de las medidas de potasio en los distintos momentos previas al episodio agudo y nos hubiera gustado que aquí en urgencias hubiera bajado inmediatamente cuando sale de alta, pero esto persiste porque a pesar del alta desde urgencias persistían las recurrencias de hipercalemia. Aquí a la derecha están los datos.
el potasio medio antes pues podía tener amplio rango, potasio en el episodio de más de 6, con hipercalemias algunas muy graves, al alta, muchos de los pacientes salían de alta de urgencias con un potasio que no era demasiado bueno, pero los 30, 60 y 90 días seguían existiendo cifras de hipercalemia que hablábamos pues de recurrencia de la hipercalemia. Esto es importante porque esto confiere un carácter pronóstico. Entonces, en esta imagen vemos que al alta episodio, en la tercera gráfica, había potasios de más de 6 y más de 7, a los 30 días, a los 30-60 días y a los 90 días existían estos colores naranja y morado y rosa, que eran pacientes de recurrencia, es decir, el 39.5%, más de un tercio de los pacientes presentaban recurrencia de la hipercalemia que en ocasiones les podía llevar a la muerte. Aquí en esta gráfica vemos el efecto acumulado, es decir, como he dicho, esto es un vídeo, ¿no? Hicimos un vídeo que era un continuo de todas las imágenes y aquí vemos el efecto acumulado e independiente de todas estas medidas de potasio sobre la mortalidad. Esto es un modelo ajustado a todo tipo de covariables y es importante decir que las cifras de potasio previas al episodio de hipercalemia aguda no se correlacionaron, no eran predictores de mortalidad. Es decir, que un paciente que tenga un potasio previo normal no quiere decir que no vaya a desarrollar hipercalemia. Obviamente, el que tiene más tendencia a hipercalemia y factores de riesgo lo va a desarrollar. Pero en este caso, que es un modelo muy complejo y muy exhaustivo estadístico, no demostró que se asociaran a mortalidad en este modelo multivariante. En cambio, lo que sí se asoció era la trayectoria del potasio y el acúmulo del potasio. Y también, si es importante, es esta segunda parte. La segunda parte es que aquellos pacientes que durante la evolución, tras ser dado de alta en urgencias, mantenían potasios por encima de 5,5 en azul, tenían mayor mortalidad que aquellos en los que se corregía el potasio y llegaban a conseguir niveles por debajo de 5,5. Es decir, que la corrección de los niveles de potasio después de urgencias se asocia a menor mortalidad. Y estamos hablando de eventos duros, estamos hablando de mortalidad. Y eso es importante para considerar en un estudio. Pues este estudio pues aporta datos como que la hipercalemia severa puede ocurrir en pacientes que no tengan enfermedad renal crónica, es decir, 25% de los pacientes prácticamente presentaron hipercalemia aguda. Sí que es verdad que ocurría en el contexto de hipotensión, exceso de dosis de diuréticos y otras complicaciones, sobredosis de algunos fármacos, bueno, que es un evento impredecible en muchos casos. Que después de desarrollar hipercalemia severa con potasio más de 6, la hipercalemia recurrente es un hallazgo frecuente, especialmente en los 6 primeros meses tras el alta. Y que tras un evento de hipercalemia aguda severa, las trayectorias de potasio son un predictor del riesgo de muerte. Es decir, no hicimos una foto, porque una foto de un potasio puede ayudar o no. Pero lo que hicimos fue un vídeo de muchísimas, de todas las determinaciones de potasio. Y si vemos que el vídeo tiene una tendencia a hipercalemia, o vemos un paciente que llega a urgencias y le damos al ordenador y vemos esa tendencia a hipercalemia, nos va a decir que este paciente va a tener riesgo de hipercalemia probablemente. También nos informa el estudio de que en el seguimiento tras el alta, la transición de valores normales a elevados de potasio o tener elevados valores persistentemente elevados se asocia a un mayor riesgo de muerte y que, por contra, la corrección de estos niveles de potasio, como sea, que el paciente tome menos potasio, que el paciente tenga uso de quelantes nuevos o menos nuevos o que de cualquier manera saca el potasio más bajo, se asocia a mejor supervivencia. Así pues, ¿qué impacto puede tener este trabajo o este estudio en la práctica clínica? Pues este estudio refuerza la importancia de una estrecha monitorización clínica del potasio tras un episodio de hipercalemia aguda. Hay que dar fármacos que sean cardio y nefroprotectores. ¿Y cuál es el coste que tenemos que hacer? Pues bueno, si mejoramos la mortalidad de estos pacientes y disminuimos las tasas de hospitalización, quizá no tengamos que pagar una factura de hacer alguna determinación más durante el seguimiento, especialmente en pacientes de riesgo. Pero, es decir, que un paciente con potasio elevado vamos a tener que monitorizar nosotros o el médico de familia o el médico, el cardiólogo o el nefrólogo. En general, hablamos de la importancia del abordaje del tratamiento de la hipercalemia, pero ya desde urgencias. Por eso vosotros, médicos de urgencias, tenéis un papel tremendamente importante para que cuando un paciente con hipercalemia aguda grave salga al hospital, salga tratado adecuadamente y con una serie de recomendaciones, ¿no? Y que tras el alta por una hospitalización por hipercalemia aguda, existen tratamientos nuevos y mejor tolerados que los que teníamos antes, que deben al menos ser considerados.
Así pues, cuando, aquí no voy a insistir mucho porque el doctor Olazábal va a comentar esto más detenidamente, cuando tenemos un paciente en urgencias, en primer lugar, debemos de evitar fuentes de potasio, por ejemplo, cloruro potásico, fármacos para estabilizar la membrana, gluconato cálcico intravenoso, o medicamentos para redistribuir. Cuidado que glucosa con insulina pasa el potasio dentro de la célula. Beta-agonistas, salbutamol, pasa dentro de la célula. Bicarbonato, si hay acidosis, pasa dentro de la célula, pero no lo elimina. Recordemos que el potasio es un ion intracelular que está el 95-97% dentro de la célula. O sea que realmente cualquier situación que haya hemólisis, rotura celular, va a producir una hipercalemia grave. Y finalmente, lo único que elimina el potasio de verdad son las resinas quelantes, ya sea resinas antiguas como resin calcio, resin sodio, o las resinas nuevas, la furosemida, pero solo si hay hipervolemia. Un paciente que no tiene hipervolemia, me llaman de urgencia, nefrólogo, vale, hay un paciente con hiperpotasemia grave y le he puesto dos ampollas de seguril. ¿Cómo está la presión arterial? Está con 8 de sistólica. No le va a hacer nada porque no hay intercambio sodio-potasio. Este paciente no va a bajar su potasio porque a este paciente lo que hay que dar es fisiológico para que le llegue sal, sodio y haga un intercambio sodio de potasio en el túbulo. Entonces, la furosemida está limitada para determinadas situaciones que haya hipervolemia. Y obviamente la diálisis, que es otra de las acciones que puede quitar el potasio. Claro, las resinas tardan mucho, la resina calcio tarda 8 horas o 10 o 24 horas en llegar a hacer su efecto. Por lo tanto, tenemos situaciones limitadas. De esta forma, hay algoritmos de las sociedades científicas en las que cuando tenemos un potasio de más de 6,5 aquí debajo, bueno, ¿qué os voy a explicar? Me quedo de urgencia, me vais a permitir que lo pase rápido porque vosotros lo utilizáis incluso más que yo, glucosa con insulina, considerar bicarbonato si hay acidosis, si no hay sobrecarga, considerar furosemida si el paciente no está anúrico y no está depleccionado y sobre todo considerar resinas, ¿no? Ya las guías hablan de que resin calcio, que es la resina clásica, porque en el resto del mundo está resin sodio, en España resin calcio, y dentro de las nuevas hay dos, patiromer y ciclosilato de circonio y sodio, pero patiromer tiene un efecto a mínimo 8 horas, por lo que teóricamente no se recomienda en estas guías. Por lo tanto, tenemos ciclosilicato de circonio y sodio, que puede ser una alternativa a utilizar. ¿Y esta alternativa tenemos evidencias? Bueno, pues tenemos en primer lugar, hay ya muchos estudios. Tenemos datos en hemodiálisis, tenemos datos en enfermedad renal crónica. Solo voy a traer dos estudios aquí a modo de resumen. Uno en enfermedad renal crónica y otro en urgencias. Y este es el estudio HARMONIZE, en el que se incluyen pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con diabetes, en el que tienen hipercalemia y se le administra el tratamiento con ciclosilato de circonio y sodio, 10 gramos, un sobre cada 8 horas durante 48 horas, que es el tratamiento de abordaje agudo de la hipercalemia grave. Entonces analizan el tiempo que se consigue la normocalemia. Y aquí se observa que en una media de 2.2 horas fue el tiempo medio de normalización de la hipercalemia. Imaginaos qué herramienta tan importante en urgencias para ahorrar algunas diálisis, para evitar nervios y para que el paciente pueda estabilizarse. En el estudio este, el 98% de los casos se alcanzó la normopotasemia en 48 horas. En 48 horas un potasio de 4 y pico, eso es absolutamente importante. Y una fase posterior se alcanzó normopotasemia. En esta cifra de la derecha de arriba se observa que el nivel de potasio de donde partían. Aquellos pacientes que partían de potasio más alto, de 6 y pico de potasio, llegaba a bajar casi 1,9, 1,8 miliequivalentes litros. Es decir, que yo baje en 2 horas 0,4 de potasio me da un margen de seguridad enorme para ir tomando medidas y a lo mejor evitarme una diálisis. Eso es demanda importante. O sea que este estudio, un estudio demostró que ciclosilicato de circonio y sodio, un efecto de bajada de 0,4 miligramos litro del potasio en 4 horas prácticamente, que es un aspecto muy importante, y en 48 horas prácticamente la normalización de estos pacientes. Por lo tanto, tenemos una herramienta para poder utilizar. Y el segundo estudio es un estudio realizado en urgencias, en el que es un estudio randomizado con una N pequeñita, que quizás sea uno de los problemas del estudio, pero bueno, puede empezar a abrirnos un poco el camino. 70 pacientes en urgencias, en el que se randomizaron a glucosa más insulina con placebo y otros glucosa más insulina con lo que el más, ¿no? Ciclosilicato circonio. Entonces, aunque no hubo una reducción numérica de los
de los datos en los pacientes que recibieron ciclosilicato de circonio y sodio, no se alcanzó la diferencia significativa, probablemente por tema de muestras, pero vemos que proporción de pacientes que alcanzaron potasio menos de 6, en color naranjita está el placebo y en color azul una proporción prácticamente 3 veces mayor, o a la derecha proporción de pacientes que alcanzaron menos de 5,5, numéricamente superior, aunque estadísticamente no fue significativo. Es decir, que ciclosilicato de circonio sodio, o ZS9 que se llama, con insulina y glucosa podía proporcionar un beneficio adicional al tratamiento de la hipercalemia en urgencias cuando se comparó con insulina y glucosa sola. Es decir, tenemos una herramienta más muy bien tolerada sin los efectos secundarios de los antiguos quelantes que nos va a permitir un tratamiento complementario de la hipercalemia grave en urgencias. Y por otra parte, y más importante todavía, que ciclosilicato de circonio y sodio, insulina y glucosa no mostró problemas de seguridad que, como sabéis, los que somos más viejos hemos utilizado enemas de resin calcio con sorbitol y ha habido muchos problemas de perforación colónica, por lo que está contraindicado su administración con sorbitol. Por lo tanto, más herramientas para el tratamiento de la hipercalemia en urgencias. De esta manera, concluimos en este estudio realizado en urgencias, un estudio de la vida real, que el tratamiento de la hipercalemia sigue siendo un reto, pero además disponemos nuevas herramientas terapéuticas que pueden ayudar al manejo de esta complicación con un importante impacto en la mortalidad. Y yo, aprovechando que tengo un foro fantástico como sois vosotros de urgencias, este estudio puede ser un estudio piloto para hacer un estudio prospectivo randomizado en médicos de urgencias. Mi hospital está encantado de poder plantear esto, hipercalemia grave, y hacer un estudio randomizado a utilizar un quelante o con respecto a otras actitudes y seguimiento. Gracias por poder me permitir contar en nuestro trabajo. Ha tenido bastante impacto en la sociedad científica, al menos en nefrología, y espero que os pueda servir en la práctica clínica diaria. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Recogemos el guante, por supuesto, del estudio randomizado para tener realmente un estudio con una N suficiente en la que nos podamos apoyar para tener evidencia. Y yo creo que es una gran idea y aquí estamos los servicios de urgencias para hacerlo y colaborar con vosotros. Estaré encantado de ayudaros. Muy bien. Si os parece, Alberto Laizola. Hola, ¿me oís bien? Perfectamente. Hola. Bueno, es una invitación muy agradable. Doy gracias a Esther, de nuestro grupo de SEMES Diabetes, Endocrinología y Metabolismo, poder hablar con todos vosotros y participar en este foro. Es un poco peculiar que a un médico de urgencia se le ponga a hablar de más allá de la urgencia, más allá del momento agudo. Pero yo lo que os quería invitar esta tarde es a, sobre la marcha, ir haciendo una reflexión de si realmente el abordaje que hacemos del tratamiento de la hiperpotasemia en urgencias es suficiente o tenemos que ir cambiando un poco de paradigma, gracias precisamente a que han aparecido en el mercado y nuevas moléculas que creo que nos pueden ayudar desde la propia urgencia y al alta. Vamos a... Tranquilidad. Bueno, estos son mis conflictos de intereses, no los de Liana, mi compañera. Me gustaría plantear o ir planteando una serie de preguntas. Es una presentación muy clínica, yo creo. La primera pregunta es si aplicamos el mismo tratamiento a todos los pacientes, a todos los casos de hiperpotasemia en urgencias, si les ofrecemos a todos el mismo kit, la misma pauta, el mismo protocolo, independientemente de la causa o del nivel de hiperpotasemia. Si tenemos en cuenta que en la hiperpotasemia las causas son relevantes, si echamos una pensada antes de iniciar el tratamiento. Si siempre que vemos un paciente con hiperpotasemia y le tratamos, hacemos una consulta con nefrología. Si tendemos a ingresar a todos los casos, o si
sistemáticamente modificamos los tratamientos de fondo relevantes para los pacientes, como se ha comentado anteriormente, los IECAS, los ARA2, sacubitril, valsartán, espironolactona, esclerenona. Todos fármacos sabemos muy importantes en la morbimortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca. La otra pregunta es, ¿qué hacemos al alta? Si les damos de alta a los pacientes con un seguimiento analítico, si eso lo arreglamos con medicina de familia, con cardiología, si usamos alguna fórmula de consultas no presenciales, si en nuestra organización sanitaria existe una consulta específica de insuficiencia cardíaca, si los pacientes reciben terapia para mantener el control de la hiperpotasemia tras solventarles el momento agudo, si nosotros tenemos en cuenta ese aspecto, ¿no? Y si durante el tratamiento en urgencias o al alta prescribimos o tenemos en mente que existen intercambiadores cationicos intestinales. Y, por último, si nosotros, aunque si estamos muy al día y queremos prescribirlos, realmente podemos prescribirlos para un ingreso o podemos prescribirlos al alta. Estas preguntas me las hice yo y muchas de ellas no sabía responderlas porque creo que muchos de estos aspectos no los tenemos resueltos en el servicio de urgencias, aunque sí sepamos y tengamos muy claro que la hiperpotasemia es una enfermedad potencialmente mortal. Este algoritmo, el doctor Gorriz ha puesto otro algoritmo, este podría ser igualmente válido. Está sacado de un consenso precisamente que hemos hecho con la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Española de Nefrología, y que creo puedo anticipar, Esther, que igual, si no me paso de frenada, próximamente será publicado en la revista Emergencias. En este trabajo, este es un algoritmo que proponemos, si os dais cuenta y si vamos por la derecha donde vienen los nos, es decir, desde un potasio muy, muy alto, mayor de 6,5, hay muchos pacientes que ni tienen arritmias, ni tienen cambios electrocardiográficos significativos, ni tienen una clínica relevante, y que analizando las causas y el nivel de potasio, muchas veces igual los metemos en una vía de tratamiento muy activa, usando glucosa, insulina, salbutamol, y nos olvidamos que se podría tomar probablemente el tratamiento con más calma y considerar otras terapias, no solo las más tradicionales, ¿no?, de meter el potasio en las células, sino incorporar estrategias de eliminación del potasio pronto, durante la estancia en urgencias. Y eso, que lo hemos visto así, a mí me llamó la atención que ya en las guías del ERC, del European Resuscitation Council, que manejamos todos, las que se han publicado en el 2021, recoge que incluso con hiperpotasemias severas, desde luego con una hiperpotasemia moderada, se habla de la posibilidad de empezar a utilizar intercambiadores intestinales de potasio. En concreto habla de uno, del ciclosilicato de sodio circonio, y probablemente, como veremos después, lo incluye en unas guías de reanimación cardiopulmonar precisamente porque es una molécula que tiene unas características especiales, entre otras y la más importante, su rapidez en el inicio de acción. Luego, en pacientes con hiperpotasemias muy graves, sin excluir las medidas tradicionales de tratamiento, deberíamos ir pensando en incorporar estos nuevos fármacos, estos eliminadores de potasio, para probablemente después hacer un puente de cara al alta. Volvemos un poco a repasar. Conceptos importantes, creo que en la anterior presentación también se han indicado. En los servicios urgentes en España, en una serie de episodios de hiperpotasemia, el 71% de los pacientes presentaba algún grado de insuficiencia renal, el 35% tenía insuficiencia cardíaca y casi un 60% eran diabéticos. Igual que en la diabetes se habla del octeto ominoso, el octeto causal ominoso, aquí, y aunque hemos visto en la presentación anterior, el ponente lo ha ilustrado muy bien, que hasta un 25% de los pacientes con hiperpotasemias importantes pueden no tener ni siquiera insuficiencia renal, la mayor parte de las veces estos tres habitantes, estas tres circunstancias estarán juntas, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal en distintos grados. Y ese es
el medio, el ecosistema donde vamos a encontrar la mayor parte de los pacientes. Sabemos, como médicos de urgencias, y lo hemos vivido todos, que la hiperpotasemia tiene una letalidad en fase aguda muy importante, pero también en una fase subaguda. Y la hiperpotasemia, como indico más adelante, tiende a ser, porque las causas son crónicas, tiende a ser un problema recidivante. No es raro que todos hayamos visto algunos pacientes y hayamos tratado y que días después sean otros compañeros los que vuelven a recibir a esos pacientes con el mismo problema que no se ha resuelto precisamente de cara al alta, por muy bien que les hubiésemos dejado el potasio en urgencias. Y hay una consideración muy importante, que la suspensión de los tratamientos farmacológicos que se han visto que tienen una relevancia en la mortalidad y en la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca es una praxis continua en nuestros servicios. No solo la titulación a la baja, sino la suspensión. Y muchas veces cuando estos fármacos se suspenden, no damos una alternativa al alta de reintroducción de los mismos y dejamos al paciente en una situación en la que igual estamos tranquilos en cuanto a la recidiva de la hiperpotasemia, pero privándoles de un tratamiento esencial para ellos. Este es nuestro estándar de tratamiento para los potasios en general mayores de 6, de 6,5 en urgencias. Utilizamos todos gluconato cálcico, utilizamos insulina y utilizamos salbutamol. Pero si veis, en todos esos casos, en todos esos fármacos, el inicio de acción es rápido, pero la duración del efecto es corto. Somos muy buenos introduciendo el potasio en las células, pasando el apuro inicial, pero ¿y qué hago ahora? ¿Y cómo sigo? Hay un símil que me he permitido introducir aquí, que es que con la diabetes y las descompensaciones de la diabetes en urgencias, muchas veces nos hemos centrado en tratar la hiperglucemia aguda, pero sabemos que si el paciente no tiene una buena terapia de base de su diabetes, si no incorporamos en muchos pacientes una insulina basal, no vamos a ser capaces de mantener un buen control a lo largo de las horas siguientes o los días siguientes a la estancia del paciente en nuestra urgencia. Esa es un poco la consideración de fondo de la presentación. Podemos y sabemos bajar el potasio cuando es peligroso en urgencias, pero desde el principio casi tenemos que ir incorporando algún fármaco que nos permita la salida del paciente, bien hacia el ingreso, bien hacia el alta, y que nos permita que el potasio se mantenga en los niveles en los que lo hemos dejado y que los pacientes no reingresen. Es muy importante también que ese tipo de estrategia la tengamos en cuenta para que no suspendamos sistemáticamente los fármacos que son importantes para los pacientes con insuficiencia cardíaca. En el peor de los casos, hagamos una titulación a la baja, pero en ningún caso suspenderlo. Para prevenir las recurrencias, para mantener el control del potasio que hemos logrado en las valiosas horas que ha estado el paciente en urgencias y para no suspender sus fármacos esenciales para la insuficiencia cardíaca, necesitábamos algo diferente, algo más. Y ese algo más que ha aparecido en forma de los intercambiadores intestinales de potasio es quizá lo que ha llevado a una reflexión entre nuestras sociedades y esa reflexión se ha volcado en el consenso que he citado anteriormente y que quizá supone un cierto cambio de paradigma o de proceder en nuestra praxis. Esto quizá el ponente anterior lo ha ilustrado bastante bien, ha hablado de ensayos. Esto es evidencia en forma de ensayos clínicos. Tradicionalmente, nosotros en los hospitales hemos utilizado el resincalcio, el cayeselato, en definitiva la molécula es el poliestireno sulfato sódico o cálcico. Todos sabemos que es poco palatable, que su inicio de acción es lento, que cuando lo administramos sabemos que vamos a tener problemas en el intestino, en la absorción intestinal de otros fármacos, que tenemos que separar la administración de esos fármacos relevantes de la administración de la resina, que existe una baja adherencia terapéutica porque producen estreñimiento, malestar en gastrointestinal y que muchas veces los pacientes no se lo toman. Y además no existe una evidencia en cuanto a la insuficiencia cardíaca. Luego, si existían quelantes, digamos, del potasio o
intercambiadores o intestinales de potasio, sí han existido, pero precisamente por sus características nunca los hemos tenido en mente a la hora de introducirlos pronto en el tratamiento de la hiperpotasemia y muchas veces tampoco los hemos prescrito al alta. Precisamente a veces nos hemos centrado en suspender los fármacos para la insuficiencia cardíaca en lugar de utilizar este fármaco. Pero recientemente, creo que en torno al 2018-19, aparecieron patilómer. Patilómer es un polímero esférico que actúa a nivel del intestino grueso y que se ha visto que tiene una potencia importante en cuanto a la eliminación intestinal de potasio. Pero como veis ahí, y no quiero ir leyendo línea a línea, tiene algunas características que quizá dificultarían esa introducción o ese cambio de paradigma en urgencias. El inicio de acción es lento y existe alguna consideración respecto a que sí hay que separar la utilización del patilómer de la utilización de otros fármacos. Y la última molécula, el ciclosilicato de circonio sodio, como el ponente anterior ha destacado, tiene algunas virtudes. Se ha ensayado en pacientes en los que, en resumen, casi siempre había insuficiencia renal, en muchos insuficiencia cardíaca y en muchos diabetes. Eran un poco el trío ominoso del que hemos hablado anteriormente. Se han hecho los ensayos más relevantes, son Harmonize, Energize y Dialyze. Esos tres ensayos, Harmonize buscaba comprobar si el fármaco es capaz de mantener una disminución relevante de los niveles de potasio a largo plazo, en este caso a 52 semanas, y se demuestra claramente que sí. Energize, que es donde nosotros quizás podríamos desarrollar más evidencia de campo, más evidencia en vía real, es un ensayo hecho en urgencias y se comprueba que es una molécula que empieza a actuar rápido, en menos de 2 horas. El nivel de descenso de potasio suele estar en torno a 1.2 miliequivalentes litro enseguida y que después, al alta, con una dosis de 5 y en algunos casos de 10 gramos, una vez al día, somos capaces de mantener los niveles de potasio que hemos conseguido durante el trabajo en urgencias. Luego, es un fármaco muy prometedor que además tiene una coletilla en un aspecto en el que he insistido antes, que en el 87% de los casos, los pacientes que tomaban ISRA no tuvieron que modificar su tratamiento. Eso es una buenísima noticia. Continuando con un poco la presentación anterior, también en los pacientes en diálisis se ha visto que, y esto me corregirá el anterior ponente, se puede utilizar ciclosilicato de circonio sodio en pacientes que están en diálisis, porque hasta en esos pacientes se produce una disminución significativa del potasio. Y a veces, como una terapia puente, mientras el paciente es valorado en urgencias hasta que precisamente se conecta a la diálisis, no estaría de más que algunos de esos pacientes, incluyendo en las otras medidas, los iniciásemos con este tratamiento durante su estancia en urgencias. Este aspecto en relación con el paciente en diálisis y la eficacia de la molécula en el tratamiento, quizá en el coloquio y con el anterior ponente lo podríamos discutir más en detalle. Existe para la dispensación de esta prometedora molécula algunas limitaciones. La limitación fundamental es que es una molécula que se dispensa con visado, también patilómer, y como veis aquí, las condiciones o el tipo de paciente diana para el tratamiento con ciclosilicato quizás son un poco limitantes. Nos exigen unos grados de insuficiencia cardíaca importantes hasta un nivel 4 y que la insuficiencia renal sea avanzada. Bueno, ahí habría mucho que discutir, tematizar, y me gustaría desde ahora hacer una reflexión, que en este visado los prescriptores que pueden hacerlo son especialistas en medicina interna, especialistas en nefrología y especialistas en cardiología. Sin embargo, no aparece un visado como tal de médico de urgencias. Eso lo dejo en el aire. Pero
si es una prometedora molécula para prescribir durante la estancia en urgencias y de cara al alta de los pacientes, ahí nos encontramos con un pequeño vacío en la prescripción que yo creo que habrá que solucionar internamente en nuestros hospitales y hacia afuera, dentro de nuestros sistemas sanitarios. Me he permitido de nuestro consenso, esta pequeña diapositiva, ver cómo los cardiólogos creo que lo tienen claro, que no siempre y en cualquier nivel de potasio hay que suspender los fármacos, los ARA2, los IECAS, la esplerenona, por ejemplo, sino que hay que ajustarlos al nivel de potasio y titularlos. Es decir, que la idea de fondo de suspender, de no suspender, sino de mantener, es importante. Y es una consideración que ha impregnado todo nuestro consenso y que hemos incorporado desde la inquietud de la Sociedad Española de Cardiología. Y esto también me sorprendió y vamos a ir avanzando hacia el final. Hemos presentado evidencia de ensayos clínicos, pero existe evidencia en vía real, aunque no sea muy amplia, del uso del ciclosilicato en pacientes en casos reales. A mí me llamó la atención este trabajo de European Society of Cardiology. Es un trabajo británico y os voy a presentar un poco. Son, en realidad, se publica los resultados de 8 pacientes. Aquí tenemos a los pacientes. Y me gustaría señalar que son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que el nivel, vemos que ahí la fracción de eyección está en la columna, en la segunda columna de la izquierda, las fracciones de eyecciones de esos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca sistólica son bajas. Tenemos pacientes hasta con un 15% de FEBI, es llamativamente bajo. Se ve que estos pacientes en los que había un problema de hiperpotasemia, los potasios antes del inicio del tratamiento no eran baladís, había 6,5. Se ve que estos pacientes tenían, antes del inicio del tratamiento de la hiperpotasemia, es decir, su tratamiento de base incluía sacubitril o valsartán, incluía espironolactona, la mayor parte de casos. Sabemos fármacos potencialmente hiperpotasemiantes y son fármacos que solemos tocar, solemos quitar. Pero me gustaría que vierais la segunda columna de la derecha, donde en la mayor parte de los casos y gracias a la inclusión y a la introducción del tratamiento con ciclosilicato, no solo no se disminuyeron los niveles de los fármacos que utilizaban para su insuficiencia cardíaca, sino que incluso se permitió una elevación o desde luego mantenimiento de los mismos, lo cual a mí me ha llamado poderosamente la atención. Yo creo que esta gráfica de uso en vida real o esta tabla ilustra cómo, utilizando pronto en el tratamiento de la hiperpotasemia en urgencias un intercambiador intestinal catiónico tan potente como el ciclosilicato, se bajan los niveles de potasio a un nivel muy seguro. Sabemos por la evidencia de los ensayos clínicos que estos se mantienen, pero en vida real vemos en el seguimiento que estos pacientes no necesitan suspender sus fármacos de fondo de la insuficiencia cardíaca. Estos son los niveles de potasio iniciales al inicio del tratamiento con ciclosilicato y tras el tratamiento en la serie de 8 pacientes. En vida real, insisto, se ve que se bajan los niveles a unos niveles muy, muy razonables en todos los casos. Es un ejemplo de uno de los pacientes. En esta paciente, una paciente de 65 años que tenía una fracción de eyección de 32%, había sido remitida a una consulta, a una clínica de insuficiencia cardíaca. Vemos el nivel de NT pro BNP que tenía, realmente elevado, su potasio. Y el tratamiento que se administró fueron 5 gramos de ciclosilicato y se comprueba cómo se pudo mantener el tratamiento con sacubitrilo valsartán y los niveles de potasio que se alcanzaron fueron realmente llamativos, de 4 miliequivalentes litro. Y este es otro paciente que ilustra, tenemos en este caso una paciente de 72 años con una fracción de eyección del 25%, quizá en una situación de insuficiencia cardíaca menor que la anterior, y también se procedió
de la misma manera. En este caso, el potasio de partida era 6.2, el potasio se consiguió bajar a 5.1 y no hubo que modificar su tratamiento de base para la insuficiencia cardíaca. Me he permitido no incluir ninguna diapositiva de conclusiones, porque lo que he buscado es excitar preguntas, dudas y el interés, porque utilizando fármacos que aparecen y que van demostrando tanto en ensayos clínicos como poco a poco en vida real, que son potentes, rápidos y que mantienen el control del potasio a medio y largo plazo, lo que quiero es que en el debate se plantee precisamente las conclusiones entre los dos ponentes y con todas las personas que hoy habéis decidido estar por la tarde y escucharnos. Nada más. Gracias. Muchas gracias a ti, Alberto, por esta magnífica exposición. Y recordar a todos los asistentes que pueden mandarnos sus preguntas a directos@semes.org. Mientras vamos recibiendo alguna de ellas, a mí me gustaría que recalcáramos algunas de las conclusiones a las que habéis llegado. Me llama mucho la atención, José Luis, que de todos esos pacientes que recurrían en hiperpotasemia, creo recordar que un 40%, y que esa recurrencia se asociaba con mortalidad, ¿cuál crees tú que es la causa de esa recurrencia? Una vez ya que le hemos tratado, que se ha ido de alta, ¿vuelve a recurrir? ¿Qué es lo que encontrasteis en vuestro estudio? Sí, la verdad es que analizamos esos aspectos y hay un aspecto que es fundamental. Estamos mejorando el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, con nefropatías, pero a expensas de un pago que es hacer una monitorización. Es el paciente que tiene cierta tendencia a hipercalemia, el paciente que a lo mejor requiere, cuando sale de urgencias, una monitorización relativamente corta y frecuente. Que quizá atención primaria no puede hacerlo todo, no debe el cardiólogo, no lo sé. El tema es que estos pacientes se continúan muchos de los fármacos que son cardionefroprotectores, hay que ir ajustando poco a poco. El efecto de la dieta no es tan importante, como se ha dicho en muchos foros nefrológicos recientemente, se ha observado, se ha visto que el efecto de una reducción importante en la dieta, pues cuando un paciente toma más dieta, hace una mayor secreción intestinal de potasio para compensar esa disminución de secreción renal. Y realmente son pacientes que requieren fármacos que pueden subir el potasio, son pacientes que tienen situaciones transitorias porque un paciente que tiene tratamiento con diurético hace depresión y hay que ajustar estos fármacos y en el contexto de esa depresión puede hacer nueva hipercalemia, o sea que son pacientes que requieren una monitorización frecuente. Estoy convencido que esa monitorización y la ausencia de tratamientos efectivos en el tratamiento de la hipercalemia crónica es fundamentalmente la clave de la pregunta que me haces. ¿Por qué? Diversos estudios han mostrado que el clásico resistente calcio a las 7 días el 50% de los pacientes no se lo toma. Es decir, la mala tolerancia que conocéis todos, a nivel, sobre todo especialmente efectos secundarios gastrointestinales y estreñimiento, hace que el paciente deje de tomarse el resistente calcio. Claro, si en urgencia se le prescribe con la más buena intención que usted le baja el IECA o se lo ajusta para dentro de un mes y que lo vea el médico de familia y que yo le pauto resistente calcio, el paciente a los 5 o 6 días no se lo toma y entonces por eso tiene las recurrencias, porque no se quita esos medicamentos que le han dicho que son buenos para el riñón y para el corazón y en la situación de no tener fármacos que evitan esa hipercalemia, pues hace recurrencia con su impacto en la mortalidad. Claro, porque es que esa recurrencia, pues como nos has contado, es que no es baladí, es... algunas hasta 7. Algunas hasta después, 7. ¿No? En efecto, algunas recurrencias hacen hasta 7 y algunas han sido motivo de fallecimiento del paciente, ¿no? Yo creo que lo importante es que estos pacientes deben llevar sus fármacos cardionefroprotectores. Hasta ahora no teníamos herramientas ni tratamientos para mejorar la hipercalemia. Un aspecto que en el estudio, si leéis el artículo, solamente el 9% de los pacientes salían con resinas. Y eso es porque los médicos, el nefrólogo que iba a urgencias, trabajando con el médico de urgencias,
pues no confían en las resinas. Entonces, por eso no las ponen, porque el paciente no se la va a tomar, no la va a tolerar. En este momento, fármacos nuevos, el ciclosilicato, ciclonisodio, nosotros lo utilizamos ya en diálisis en pacientes, tenemos indicación en ficha técnica, nosotros estamos haciendo ensayos clínicos con ellos, tenemos experiencia en vida real de nuestros pacientes y la tolerancia es absolutamente muy buena. Por lo tanto, estamos con una herramienta que nos va a permitir evitar la hipercalemia y las reagudizaciones y recurrencias. O sea, que tenemos que poner un especial cuidado en nuestros pacientes con la transición asistencial, el seguimiento que va a tener este paciente al alta, pues con los fármacos que ahora le puedo poner, efectivamente, o con lo que yo modifique, como comentaba antes Alberto, que yo tengo que modificar un antagonista del receptor mineralocorticoideo, eso tampoco es una práctica que vaya a ser... Que sea poco agresiva para el paciente, que es que claro. Tenemos que tener mucho cuidado con el seguimiento de ese paciente y con lo que le vamos a mandar. Claro, si yo tengo un paciente que le he prescrito un IECA que le baja el 17% de la mortalidad, le añado un antagonista de receptor mineralocorticoide que le baja otro 14% de la mortalidad y ya le bajo y digo, no, se los quito los dos y le aumento la mortalidad un 30%. Entonces, nosotros estamos ahora haciendo un ensayo clínico que es dar Lokelma en estos pacientes manteniendo full dosis o bajarlos, es un ensayo randomizado. Entonces, esta pregunta, que es la pregunta clave, es decir, yo si pauto un tratamiento que sea bien tolerado por el paciente sin quitarle estos fármacos cardionefroprotectores, probablemente no tendrá recurrencias. Ahí es donde os invito al estudio, que probablemente en base a en la misma estructura del estudio que hemos publicado en 40 centros de urgencia de España, en 6 meses hacemos una gran publicación. Bueno, bromas aparte, que estoy obviamente abierto, pero es la necesidad de fármacos que completen esa tendencia a hipercalemia, porque además el 25% de los pacientes no tenían enfermedad renal crónica, pero tenían otros factores. Tenemos fármacos acetilcolinesterasa, antagonista del receptor mineralocorticoide, que lo único que hace es mejorar el pronóstico. Entonces, si vamos a quitar fármacos que han demostrado en evidencias que mejoran el pronóstico, ¿por qué no utilizamos fármacos que nos permiten mantener estos fármacos que mejoran el pronóstico? Completamente de acuerdo. Alberto, no sé qué opinas tú, si nos puedes dar unas recomendaciones de cara al alta desde urgencias de nuestro típico paciente que, como bien has dicho, metemos muy bien el potasio en las células y luego lo dejamos a su ser. No, para no que los nefrólogos no lo saquemos. Un momento, Alberto, que no te estamos oyendo. Ahora va a activar el micrófono a Alberto. Le estábamos preguntando su opinión sobre las recomendaciones de cara al alta. Ahora bien. Perfectamente, ya te oímos. Vale. Sí. Desde que me vais a permitir contar un poco batallita, desde que en el 2015 me incorporé al grupo CEMES Diabetes, Endocrinología y Metabolismo, y con la diabetes como ejemplo, casi todas las preocupaciones del grupo se resumían en dos. ¿Qué hago con mis pacientes diabéticos para que estén bien en el hospital? ¿Y qué hago con mis pacientes diabéticos que veo en urgencias para que vayan en condiciones al alta? Y con esa y otras circunstancias, y con el potasio, pasa lo mismo. Tenemos que salir del chuletario de le pongo la insulina, le pongo el salbutamol, ya tengo controlado el potasio, a imaginar qué va a pasar con ese paciente si le suspendo su tratamiento cardiológico y el reingreso es por insuficiencia cardíaca. Si al cabo de un año su expectativa de vida por la insuficiencia cardíaca ha sido empeorada por sucesivas interrupciones que hemos hecho del tratamiento al alta de su tratamiento cardiológico. Y si disponemos de algo que nos dé seguridad en ese alta. A veces la continuidad asistencial no está asegurada. Nuestros sistemas sanitarios o no tienen arbitradas buenas consultas no presenciales, o el contacto con la cardiología no es tan ágil como quisiéramos, o el acceso a la medicina de familia en pocos días. Desde luego, lo ideal es que nuestros pacientes al alta tengan en pocos días, 24, 48, 72 horas,
una bioquímica, que tengan un análisis de su kaliemia y se compruebe que se mantiene en los niveles similares al alta. El otro mensaje es que consigamos que nuestros pacientes se vayan con su tratamiento cardiológico sin tocar, a poder ser, o muy poco modificado, y que para las dos cosas necesitamos que salgan de nuestro hospital con algo. Y yo creo que ese algo acaba de aparecer, o ha aparecido al menos desde el 2018, y que es el ciclosilicato. Eso es. Yo, si no os he entendido mal a los dos, aunque todavía no tenemos toda la evidencia, si opináis, vuestra opinión es que quizá es lo que tenemos que explorar, es empezar con el circonio ya en urgencias y explorar ese camino porque parece que va a ser el correcto, ¿no? Sí, en efecto, yo creo que os sugeriría, el doctor Loizábal ha presentado un estudio de Williams de la revista cardiológica, con 7 pacientes, os acercáis al servicio de farmacia con el estudio del doctor Williams y con mi estudio. Mire lo que dicen estos estudios, a pesar de todo lo que conocemos de la literatura, que sabemos que es mortal, etcétera, y aquí ha demostrado esto. Y le presentáis el estudio Energize, en el que el ciclosilicato de circonio y sodio baja el potasio. ¿Por qué no vamos a probarlo aquí? Porque tenemos esta ventaja. Vamos a hacer que los nefrólogos pinchen menos catéteres femorales urgentes a las 4 de la mañana y probablemente podemos mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Yo creo que con esas evidencias no se os pueden negar. Perfecto. Que sepáis que ya estamos recibiendo mensajes de gente que se quiere apuntar al estudio, ¿eh? Vale, Esther, que te pasen mi correo y estaré encantado porque el diseño de este estudio trabajamos mucho, me comprometo a coordinar y a buscar la financiación. Perfecto. También un pequeño apunte, lo ha comentado antes Alberto, el consenso entre la Sociedad de Nefrología, la de Cardiología y la de Urgencias está en el avance online ya de emergencias, pues si lo queréis consultar. Y yo creo que nada más. Yo creo que una cosa que ha comentado Alberto es que en el IPT, por desgracia, hay algunos aspectos por corregir y que nosotros, los nefrólogos, nos hemos movido mucho. Si el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, no nos permiten usarlo. Entonces, claro, en este momento yo creo que hay que quitarlo de insuficiencia cardíaca y además añadir urgencias. Quizá urgencias, hablando desde la farmacia del hospital, se puede abastecer para utilizar solo en urgencias y ya si el paciente tiene las características del IPT se puede hacer. Pero yo creo que ese movimiento hay que hacerlo, igual que los nefrólogos nos hemos movilizado, que no teníamos antes indicación de hemodiálisis, si no estuviera increíble, si no estaba el paciente en urgencia. Y por eso el estudio, un estudio que se llama Dialyze, en hemodiálisis, nos ha permitido eso. No hay nada como hacer un estudio para justificar y demostrar la evidencia que todos tenemos en la mente para tomar una actitud y ayudarnos a apoyar estas actitudes prácticas. Yo creo que esta es la línea. Esa es la línea, efectivamente. Y para esto sirven estas jornadas, precisamente para poder unir ideas y llevarlas a la práctica. Alberto, no sé si quieres aportar algo más como conclusión. Me alegra que José Luis apoye la evidencia del estudio en vida real, ¿no? que hemos presentado, ¿no? De los pacientes, el estudio británico, es realmente contundente junto con los ensayos clínicos. Nosotros en los hospitales tenemos que hacer un movimiento hacia nuestra farmacia hospitalaria para que podamos prescribir el fármaco y también de cara al alta. Eso es indudable. Yo creo que es un fármaco que encaja perfectamente en nuestra práctica de urgencias y que nos da tranquilidad al alta y que va a permitir que los pacientes no reingresen o que no nos carguemos su tratamiento de base. En efecto, si vosotros vais a farmacia o hospital y decís, mira, estos datos que hay en la literatura son que la hiperkalemia es frecuente en urgencias, que tenemos, a mí me salen unas 10 al mes, 10-15 al mes en el estudio que hicimos, es frecuente, segundo, que tiene unas recurrencias importantes, que tiene impacto en la mortalidad y que existen herramientas que podemos mejorar el pronóstico este tratamiento. Yo creo que no os va a poner ningún problema, os va a permitir utilizarlo si hacemos un estudio fantástico y por lo menos vais a tener algo más que os apoye en una situación no completamente cubierta. Muy bien, pues nos lo apuntamos
agradecer a los ponentes todo este trabajo y toda la exposición de sus ideas y a todos los asistentes por acompañarnos, y esperemos que esto sea el inicio de una nueva línea de investigación en urgencias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros y gracias por permitirme estar con vosotros. Hasta luego. Gracias.